la isla que los barcos que tenían que atracar en los puertos españoles durante el siglo XVIII o XIX tenían que pasar aquí 40 días para comprobar que no tenían ninguna enfermedad contagiosa y así poder desembarcar Antes sus me has puertos. contado algo súper curioso que me he quedado con la copla, porque se llama cuarentena. Se llama cuarentena o bueno, se tomaron los 40 días para comprobar si había alguna enfermedad, simplemente por el hecho porque fueron los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto. Por lo tanto, si Jesucristo sobrevivió esos 40 días, pues todo el mundo después de 40 días está bueno. Es buenísimo, es buenísimo. Y esta torre Esta es la Torre de los Secretos. Se llama la Torre de los Secretos porque por un error arquitectónico, si te pones en los dos lados, bueno, en las esquinas, y susurras, se oye. puedes comunicarte entre los extremos, pero la gente que está en el centro no se oye. Súper Era una de las torres que servía para vigilar a toda la gente que estaba aquí encerrada durante esos 40 días o de permiso hasta que podían Qué salir de aquí. curiosidad, ¿eh? Cuchara de plata a la hostia, entonces la estiraban lo máximo, daban al resorte, la cuchara saltaba y entonces la hostia saltaba. Y si el recluso pues tenía suerte y la cogía, pues mira, bien. Y si caía al suelo, pues también bien. Mira lo que podía ser. Se acaba este fin de semana en Menorca. Ha sido cortito, pero súper intenso. Hemos visto un poco de cultura en la isla de Lazareto. Hemos visto una de las mejores playas del mundo. Y ahora, una gran puesta de sol. ¿Qué se puede pedir más? Ha sido súper chulo, súper chulo. 24 horas, bueno, perdona, 48 horas han dado para mucho, para mucho. Volvemos a Barcelona, volvemos a casa.